Para mí es un honor tener nuevamente al doctor César Palacios. Él es el director ejecutivo de la Clínica Comunitaria Proyecto Salud. Doctor, gracias y bienvenido a Montgomery Community Media. Buen día, Andrea. Mucho gusto verte y estar en tu programa nuevamente. Hemos hablado de varios temas sobre el COVID-19 y tenemos que seguir hablando de salud. Definitivamente que la pandemia ha afectado en números alarmantes a nuestra comunidad latina, pero en esta ocasión, doctor, vamos a hablar de un factor muy importante y es la obesidad en nuestros niños. La pandemia que ha hecho que obviamente nos volvamos sedentarios, nuestros niños no están yendo a la escuela, poco ejercicio y tal vez una alimentación no adecuada, sobre todo a las familias de bajos recursos. ¿Cómo ha afectado y desde su perspectiva, su experiencia, los pacientes que le llegan a la clínica, doctor, esta pandemia en el tema de obesidad de nuestros niños? Desgraciadamente, la obesidad, la población en general y particularmente en los niños acá en el país, ha tenido un porcentaje alto a lo largo de los años, pero como tú claramente enfatizas, el hecho de tener una pandemia actualmente y todas las condiciones alrededor de la pandemia que implican no tener la escuela abierta, no tener la posibilidad de estar jugando con amigos, hace que nuestros niños se queden más en casa y quizás que vean más televisión o que jueguen más con la computadora, que haya más inactividad. Obviamente el acceso a comida nutricional, a vegetales y frutas es clave también. El no tener una buena dieta balanceada y el no tener actividad física constante afecta bastante a nuestros niños que tengan propensidad a ser obesos, pero también afecta la salud mental de ellos, ¿no? El afecto de la autoestima o depresión también al respecto, alrededor de lo que tiene que ver relaciones por ser obeso o verse obeso. Alguien puede tener como tendencias a cierta obesidad por la inactividad o por el tipo de dieta. Lo ideal es de que haya visitas regulares al pediatra, al doctor. Porque hay cuadros específicos que pueden mostrar dónde en el cuadrito de este niño se puede ubicar para saber si está cerca a lo que es ser obeso y tener acciones como mucho más fuertes e intensas para evitar que sea obeso. Promover básicamente los simples consejos de más actividad y una mejor dieta. Jugos, los juguitos esos de frutas tienen muchísima azúcar. Las galletitas, o sea, la comida rápida que se compra, que desgraciadamente es un poco más barata y accesible, eso complica la situación con tener una dieta balanceada. Entonces, esos son los consejos generales que se da, pero básicamente se tiene que ver el peso, la estatura del niño, ver dónde se ubica en la escala de crecimiento para poder dar consejos específicos por parte del pediatra. Pero antes de que eso ocurra, el consejo es básicamente el mismo, ¿no? Las complicaciones de la obesidad son claras. Que puede tener un niño, puede estar sufriendo de las complicaciones que un adulto puede estar sufriendo: diabetes, presión arterial, triglicéridos altos, colesterol alto y obviamente las ca enfermedades cardiovasculares alrededor de eso. Entonces, eso es lo que se quiere evitar si se mantiene al niño en una dieta adecuada y un peso adecuado. Doctor, y es muy común en nuestra comunidad que cuando vemos un niño, una niña gordita, decimos que es sinónimo que está saludable. Está gordito porque está saludable. Pero esto realmente que es un mito falso y peligroso en nuestra comunidad. Así que, ¿cuáles son esas señales que nos pueden hacer reconocer que nuestros hijos están padeciendo de obesidad? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Mira, entonces claramente, básicamente la percepción cultural que se tiene al respecto de los niños, llenitos, dijera en mi tierra, como gorditos, y es como, es la asociación. Yo recuerdo mi abuelita diciendo hermoso, la palabra hermoso, qué hermoso el bebé. Entonces la asociación es, qué bien. Con los pediatras muchas veces cuando son los niños bebés, los bebecitos, entonces tienen bastante grasita, ¿no? Entonces se ven bien gorditos. Eso va a cambiar, eso puede estar dentro de los límites, como te digo, dentro de los límites aceptables, cuando se ve su peso y su talla y se va siguiendo el crecimiento. Con los bebés es más fácil porque se les lleva al pediatra bien frecuentemente. Entonces el pediatra puede ir diciendo en dónde, en la escala, en el cuadrito ese que se ve, está el niño. Básicamente obesidad es cuando
está más arriba del el percentil 95 de esa escala. Eso significa que el 95% de todos los otros niños tienen menos peso que tu niño. Entonces, básicamente eso es lo que se tiene que ir viendo, pero es al verlo en la escalita. Con respecto, regresando a los niños pequeños, media vez empiezan a caminar, a moverse mucho más. Normalmente el peso va bajando. Y obviamente en la curva ellos se van ubicando de una forma distinta. El problema es cuando ya se introducen otros alimentos y las galletitas y los juguitos que tienen, como decía hace un momento, que tienen muchísima azúcar. Y sobre ello, el ponerles o la computadora o la televisión, la recomendación es de que niños de menos de 2 años no vean televisión, no se les ponga a ver televisión. Entonces, si es más grandecito, sí, seguro hay programas educativos y los papás pueden hacer como muy buen trabajo en esa escogencia, ¿no? Pero tiene que ser medido, no más de 2 horas, ¿no? Para ciertos grupos de niños, para que tengan actividades físicas y que tengan interacción con otros miembros de la familia, porque la actividad física ayuda a que se quemen esas calorías. Pero eso es lo que yo puedo enfatizar. Se tiene que pesar al niño, se tiene que ver la estatura, se tiene que ver dónde se ubica en la escala, en la tablita, las tablas establecidas para ver a todos los niños, para ver dónde se ubica en comparación con un niño de la misma edad, con ese peso, con esa estatura. Y si está arriba del 95%, del percentil 95, obviamente estamos hablando que la gran mayoría de niños están con menos peso. Doctor, hay una particularidad ahora con la pandemia. Yo misma lo veo en casa con mis hijas y es que obviamente están sentados frente a la computadora muchas horas en sus clases, pero además que en cada descanso lo primero que piensan los niños es snack. Tengo un descanso, hay que comer algo. ¿Cómo hacemos para cambiar? ¿Cuál es su consejo desde el punto de vista médico para los padres de familia para poder regular un poco más estas tendencias de lo que estamos viviendo en los hogares con la educación a larga distancia? Yo creo que debe haber como una toma de conciencia clara de que eso está ocurriendo. A veces no lo estamos viendo, pero no reflexionamos en que eso está ocurriendo y lo vemos como natural. Entonces, este momento no tiene precedentes, bien distinto. Entonces, es un esfuerzo consciente que los padres deben hacer para que haya actividades físicas promovidas por ellos para sus niños. Y sí, si bien es cierto, en media mañana puede tomar un snack, un healthy snack, una fruta, excelente, pero que también haya actividad física, que haya un esfuerzo consciente de que se promueva eso en los niños. Si no se toma conciencia de que el riesgo de solamente estar enfrente de la computadora y tomar su snack, peor si no es un snack saludable, definitivamente eso en un día no va a ser gran problema. 2 días no es problema. 1 semana no es problema. Pero cuando pasan las semanas y vemos el mes o los 2 meses, eso va a ser un impacto. Entonces, básicamente, si nosotros tomamos conciencia de que debemos de tener mejor dieta saludable y promover en los niños la actividad física en esos pequeños breaks, yo creo que es la clave. Es la clave que tenemos. Que salgan a correr, que salgan a jugar al patio. Actividad física es lo que hay que promover. Y buenas opciones a la hora de escoger su snack. Doctor, ahora hay algo que se está viviendo durante la pandemia y que ha sido latente, sobre todo en las familias de bajos recursos, y es que muchos de nuestros niños que iban a las escuelas, ahí tenían este movimiento físico, tenían su alimentación, desayuno, almuerzos, etcétera. Ahora muchos de nuestros padres han perdido sus trabajos debido a la pandemia, no tienen transporte, no tienen seguro médico, les queda difícil acceder a la alimentación gratis que ofrece el gobierno o las escuelas. ¿Qué les podemos decir a ellos? Estamos viviendo una crisis de salud mundial y vemos a nuestros niños sedentarios que están siendo cada vez más gorditos. Entonces, ¿qué se les puede dar de consejo a ellos desde su punto de vista como profesional? Gracias, Andrea. Definitivamente, la pandemia está imponiendo unos desafíos grandísimos a todo nivel. Y los desafíos son tan grandes para las familias que tienen escasos recursos. Básicamente, hay que tomar en cuenta cuáles son los recursos que se tienen disponibles. Los papás tienen que ser conscientes de cuáles son los recursos
de comida que se tienen disponibles. Y hay ciertos, en el condado de Montgomery tenemos la fortuna de tener diferentes lugares que proveen alimentos para la población. Obviamente, es una variedad de posibilidades. Yo sé que estas organizaciones son muy lindas, tienen el esfuerzo grande de conseguir opciones saludables, pero obviamente dentro del desafío que se tiene de no tener disponibilidad completa por las limitaciones financieras, yo creo que los papás deben de tomar conciencia de qué es eso que tienen enfrente para poder asegurar que los niños se les promueve una dieta más o menos balanceada, luchar por eso, luchar por que tenga un vegetal, luchar por que tenga la fruta. Yo sé que a algunas personas no les gusta tanto una fruta en lata, que tendría que pensarse si tiene el azúcar, ¿no? Que también es complicado, o un vegetal en lata, que es más rico comerlo fresco. Entonces, ese tipo de ver las etiquetas de las latas que se consiguen, por así decirlo, hacer el esfuerzo de conseguir fruta y vegetales frescos para poner en el plato del niño la posibilidad de tener como mejores opciones, en lugar de solamente tomar lo que viene a nuestro alcance. Yo creo que es un esfuerzo consciente que los padres deben hacer ahora, de luchar porque la dieta sea un poquito balanceada y asegurar que los niños tienen varias porciones al día de vegetales y de frutas, idealmente frescas, y limitar las galletas, el pan, los pasteles, que son sabrosos, pero con medida hay que tomarlos. Entonces, yo entiendo lo que tú estás enfatizando. Yo creo que nuestra población entiende lo que estamos hablando, pero es hacer un esfuerzo consciente de ver qué es lo que tenemos disponible. Desgraciadamente no tenemos condiciones, nunca se tienen condiciones igual, ideales. Entonces nosotros, individualmente y por familia, debemos de ver qué es lo que tenemos disponible para poder darle a nuestra familia la mejor opción que podemos darle. Y si tenemos bastante ¿qué digo? Si me regalaron bastante de pan, pues, hacer el esfuerzo de que no sea solo pan con jaleita esta mañana, ¿no? Tenerlo durante varios días, pero en el día específico, llenarlo con otras opciones un poco más saludables. Entonces, ese es el esfuerzo consciente que yo puedo decir. ¿Qué puedo decir del desafío? Todos estamos sufriéndolo y tenemos que hacer lo mejor que podamos de las opciones que tenemos a la mano, hasta que vengan mejores opciones que primero Dios mejoran las cosas, que es nuestra esperanza. Pero mientras no llegue esa situación, hagamos lo mejor de los recursos que tenemos. Y hablando de recursos, doctor, es importante que nuestra comunidad en el condado de Montgomery conozca sobre la clínica Proyecto Salud. Es una clínica comunitaria porque otro de los factores es que las familias de bajos recursos quizás no tengan seguro médico, tengan miedo de llevar a sus hijos o ellos mismos como padres de familia a visitar un médico por los altos costos, no tienen seguro, desconocen el sistema. Y aquí estamos hablando de una disparidad muy grande. Acaba de salir un reporte del Robert Wood Johnson Foundation donde dice que Maryland ocupa el puesto número 10 a nivel nacional en jóvenes con obesidad entre los 10 y los 17 años. Por eso es que esto debe ser una alarma para nosotros padres de familia. Hablemos entonces ya para cerrar esta conversación, doctor, sobre lo que ofrecen en Proyecto Salud y cómo le da la bienvenida y los esperan con brazos abiertos a nuestra comunidad para tener una comunidad más saludable en el condado. Sí, gracias, Andrea. Tenemos la fortuna aquí en el condado que hay varios programas que ofrecen, dan la facilidad de que clínicas como Proyecto Salud ofrezcan servicios a bajo costo o no costo, dependiendo de la situación familiar, tanto para adultos como para niños. Para adultos es el programa Montgomery Cares y para niños es el programa Care for Your Kids. Básicamente, nosotros podemos dar servicios a personas que no tienen seguro de salud. Entonces, hablando de acceso, eso facilita el acceso a los proveedores clínicos, a los doctores, para que vean esos signos, que al inicio es más fácil lidiar con ellos. Si alguien está subiendo de peso, es el momento oportuno, el proveedor puede decirle: hey, mira, estás todavía dentro de límites normales, pero si cambias esto, si mejora lo otro, tu actividad física, tu dieta, ese consejo. Y obviamente, si ya hay algún signo de alarma,
es cuando el proveedor, el doctor, le puede decir, hey, mira, tu azúcar está en el límite ahora, le estamos haciendo bastante énfasis a la prediabetes. Anteriormente era, años atrás, el énfasis fuerte era diabetes, diabetes. Desde hace algunos años le hacemos el énfasis a la prediabetes, porque es cuando el nivel de glucosa, el nivel de azúcar en la sangre ya no está tan normal, no está al nivel de decir usted es diabético, pero ya está moviéndose a, si se hace consistente ese nivel alto, a llegar a niveles más altos. Entonces, esa es la clave de tener una relación con un doctor, con un proveedor clínico. Y hay variedades de posibilidades de poder servir a la comunidad con el programa de Medicaid, Medicare, el seguro a través de los exchanges. Pero si alguien no tiene seguro de salud, no puede conseguir seguro de salud, no es elegible para Medicaid. Hay programas en el condado, como decía, somos afortunados de poder tener estos programas, de que el condado, el gobierno local esté facilitando que las clínicas como proyecto podamos dar esos servicios. Entonces, la clave es tener, acá le dicen en inglés medical home, es su, como doctor de cabecera, por así decirlo, se decía hace algunos, más bastantes años. Tener su doctor, una relación con alguien que le conozca su historia clínica, que sepa la historia de su familia médica, cuáles son los riesgos, que le haga sus exámenes de base de sangre, que sepa de base cómo está su presión, cómo está su colesterol, cómo está su peso, porque es la única forma de que cuando llega al doctor decir, hey, algo está cambiando. Por ejemplo, ahora que tenemos la pandemia, hey, ahora tú estabas muy bien antes de la pandemia, ahora está subiendo de peso, ahora tu presión está más alta, ahora tu azúcar. Entonces, es cuando esa relación con un doctor, con una clínica como proyecto, puede facilitar, no nos damos cuenta, sabemos eso, hasta que la ropa nos queda un poquito apretadita, nos damos cuenta, hey, tengo que hacer algo. Pero los cuerpos tienen distintas formas de como de crecer, ¿no? Si puedo decir eso. Alguien puede subir de peso y de repente la ropa en ciertos lugares que la cintura no le molesta todavía, ¿no? Entonces, por eso no debe ser el signo de que ya no me queda la ropa, que estoy subiendo de peso. Es la relación con el doctor. Y obviamente tener una balanza, tener una pesita en la casa para con cierta periodicidad ver si estamos más o menos dentro de lo que hemos estado anteriormente o si estamos subiendo. Y lo bueno, doctor, es saber que sí tenemos opciones. Hay personas que hablan nuestro idioma, expertos en salud, como ustedes en la clínica, que están ahí para ayudar a nuestra comunidad. Ya lo escucharon por parte del doctor, no, estar gorditos, que nuestros hijos estén gorditos, no es sinónimo de que estén saludables. Al contrario, es un signo de alarma. Doctor César Palacios, muchísimas gracias por este contacto para Montgomery Community Media. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias por su información. Y bueno. Por sobre todo por los consejos en medio de esta pandemia que tenemos que cambiar y adaptarnos a nuevas situaciones. Muchas gracias, es un placer estar contigo nuevamente. Gracias, doctor.